No press, doing it all night, all summer. Comenzando un nuevo ciclo de programa con Mabel Trifaro. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy contenta de empezar una nueva etapa. Una nueva etapa, dedicado exclusivamente a los historiadores y a los historiadores de la provincia de Buenos Aires. Dirigido directamente a los historiadores de la provincia de Buenos Aires, a todos aquellos que se sientan convocados. Claro, porque Mabel es la presidenta de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. Yo también pertenezco. Y acá también contamos como invitada con Nora Fasani, que fue la presidenta anterior. Bueno, contarles qué es la federación. Vamos a contarles primero, porque así ven cómo se va a organizar este programa. Bueno, la Federación de Entidades Históricas de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires se inició en 1998. Es una agrupación de entidades históricas, juntas, institutos. De entidades de investigadores de historia. Investigadores de historia, en realidad. La gente que busca, que hace las historias locales, ¿no? Claro, son historiadores, no solo historiadores, aficionados a la historia. Sí. Todos aquellos que les gusta investigar, averiguar y saber de la historia de su lugar. Especialmente estamos viendo las historias locales. La historia local, la historia del lugar, la historia del partido, la historia de la localidad. Y bueno, los personajes. Es parte de la historia grande. O sea, empezamos con esta historia, que es la historia chica, podemos decir, que no es tan chica. Y dentro de esta historia tenemos personajes, tenemos hechos, tenemos situaciones, claro. Tenemos lugares. Vos salís desde el Instituto de Tigre. Claro, yo soy del Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre. Bueno, este fue fundado en 2003, no hace tanto tiempo. Y bueno, este grupo de distintas instituciones, de distintas juntas, de comisiones, de historia, de las distintas partidos de la provincia de Buenos Aires se unieron y empezaron a, digamos, a hacer jornadas de historia, claro. Donde se recrea la historia de los lugares. Y vamos todos, una vez a un lado, otra vez a otro, vamos a ir pasando el calendario de fechas, porque son abiertas las jornadas, pueden ir todos. Uh-huh. Así, esto es para que todos conozcamos más el lugar donde vivimos, que lo defendamos, que nos interesemos. Y también ayuda a la economía local y regional, porque no deja de ser un atractivo redescubrir los hechos que sucedieron en el lugar, o los personajes, o el lugar histórico, que a veces pasa de largo, pero difundiéndolo ayuda a darle un nuevo atractivo para los visitantes. Sí, se promociona el lugar, porque bueno, mucha gente no conoce lo que pasó en su lugar. Claro. Nosotros tenemos el desembarco de Liniers, que es tan importante. Las invasiones inglesas, y bueno, mucha gente no sabe que allí desembarcaron las tropas. Y cómo lo han valorizado a partir del bicentenario. Teníamos que haber traído un videonet. Otra vez lo vamos a traer. La próxima. Bueno, cuando también. El Museo de la Reconquista. En agosto, eso. Pero sí, tan importante para la historia nacional, pero esa localidad de Tigre está muy orgullosa de ese hecho histórico. Claro. Sí. Yo estoy acá en Vicente López, hicimos las historias de los barrios, de Florida, de Olivos, donde está la Quinta Presidencial, que otras veces hemos hablado. Ahora estamos trabajando intensamente para que en la zona de Vicente López se ponga en valor el casco histórico de la Quinta San Antonio. Vamos a hablar nuevamente en otro programa
Este año pasado hablamos mucho de ese programa porque están los pilares y el portón que perteneció a la quinta, que es de 1744. Cuando... Sí, es símbolo de Vicente López, ¿no? Claro, fue una quinta con mucha producción y que en su momento vivió... Todos eran protagonistas de la época, porque siempre hay gente con mucha plata en esta zona del Bajo. No estaba inventada la costa al principio de año, entonces invertían acá sus casas de veraneo. Pero él vivió Castelli, así que es un lugar marcado para la memoria del 25 de mayo. Ya presentamos todo esto porque en Europa, siempre en esa época medieval, de 1700, arman el casco histórico del castillo, el monasterio, todo. Y acá mismo, si es de esa época, ¿por qué no armar, darle ese formato de casco histórico a otros lugares también? Es una sugerencia. También acá en el barrio de Florida, lo mismo hicimos. Porque alrededor del área fundacional, que en general es la estación. Claro. Pero ese casco histórico es donde. En el caso de Tigre, no. Sabes que la parte fundacional no es la estación. No. La estación fue posterior. Ahí tenemos un casco histórico. Que es el Museo de la Reconquista. Sí, un poquito más zona. A 6 o 7 cuadras. Está, bueno. Donde está la parroquia. En realidad, donde está la parroquia es, digamos, el lugar de la Inmaculada. Claro, allí es donde fue el casco. Lo más antiguo, claro, que tiene Tigre. Pero después se trasladó con el tema de la estación, se trasladó el pueblo y la parte más importante pasó a ser la parte de la estación. Pero eso sería el casco urbano. Claro, ya es como... Pero el casco histórico es donde empezó la movida, donde hubo hechos trascendentes como el desembarco de Liniers, porque estaba la aduana ahí. Claro. Porque era un pequeño puerto. Era un puerto y, bueno, fue un puerto también de alguna manera clandestino, un puerto donde se... Contrabando. Y es la realidad. Es para matar el tema del monopolio, porque ese tiempo había que vencer de alguna manera lo que era el monopolio, ¿no? Claro. Así que, bueno, se entraba por otro lado. Claro. Bueno, así que con esto estamos planteando todo esto y ahora vamos a tener, como anuncio importante, un congreso de historia de los pueblos. Que lo organiza el archivo. El archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene. Claro. Se organiza también cada 2 años y participamos todos los historiadores de la provincia de Buenos Aires. Todos los que quieran participar, ya fue la convocatoria, ya están presentados los trabajos. En Dolores. En la ciudad de Dolores, el 27 y 28 de abril, ahora prontito. ¿Vos vas a presentar un trabajo? Yo voy a presentar un trabajo sobre la inmigración en el Delta. Mira qué lindo trabajo. Bueno, ahí era una forma de poder ver una parte nueva y distinta. Bueno, Sarmiento y Marcos Astre tuvieron mucho que ver en la promoción del Delta y en la producción también del Delta, lo que fue el Delta productivo, bueno, ¿no? Otro día lo pasamos acá, ese trabajo. Otro día podemos charlar sobre ese trabajo. Claro. Yo también voy a participar, pero no con Vicente López, sino con un tema de Martín García, porque tenemos la asociación Amigos de la Isla Martín García, y el amigo López Botti está promoviendo y poniendo en valor a Isla y nos pidió ese trabajo. Voy a hablar sobre los presos políticos en la Isla Martín García, que incluye a los indios, a los del tiempo del virreinato, los que molestaban acá por cualquier cosa los mandaban a la isla. Y era la forma de sacárselo de encima. Claro, cualquiera que hacía ruido, molestaba mucho, que le tenían bronca, lo mandaban y no dejaba de ser un preso político, ¿no? Sí. Y hasta llegar a los presidentes. Muy importante el preso político. Muy importante, en todo momento, porque también los caciques en su momento también fueron líderes políticos. Ahí hubo 4 caciques presos y después 4 presidentes, algunos vicepresidentes, que son los más contemporáneos, digamos, que hicieron más ruido. Así que bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Esta vez no hablo de Vicente López en los congresos. Bueno, ahora tenemos una invitada especial hoy. Sí, tenemos efemérides también. Las efemérides. O le damos primero un poquito para cortar. Bueno. Porque este es un año muy especial. Todos los años estamos viniendo con los bicentenarios de nuestra historia, ¿no? Y este año es el bicentenario de
el cruce de los Andes. Que empezó el 18 de enero, ¿no? Entonces trajimos acá a Nora Fasani, que es de la Asociación Sanmartiniana del municipio de San Martín. Es presidente de la Asociación Sanmartiniana. Y es presidente de la Federación de Entidades Históricas de la Provincia de Buenos Aires. Anterior. Ejercicio vencido en diciembre del año pasado. Así. Muy bien. Bueno, acá vamos a pasar imágenes del cruce de los Andes mientras vos hablás. Qué importante, ¿no? Este bicentenario. Es sumamente importante, porque yo no sé si en general la gente toma conciencia de lo que significó el cruce de los Andes. Claro, podemos pasar las imágenes. Es tan excepcional que incluso hoy día en las escuelas militares del mundo se estudia precisamente esa hazaña. Sí. Es el producto de un análisis realmente excepcional. Sí. Porque hay que observar todo lo que se tomó en cuenta para poder realizar el cruce de los Andes, que era lo que, como decía el general San Martín, lo que más lo acobardaba era pensar en el cruce, en pasar esos montes tan enormes, son cuatro cordilleras, que llegan a 5.000 metros. Claro. Así que todo una aventura muy grande. Porque hace 200 años, sin 200 GPS. Años, exactamente. Sin refrigeración, sin antibióticos. Sin teléfono, sin celular, sin WhatsApp, nada de eso. Nada de eso. Yo pienso que los jóvenes de hoy no pueden dimensionar eso. No pueden imaginarlo siquiera. No. Bueno, hay algo muy importante que se hace actualmente, ya hace como 10 años. Una institución que se llama Asociación de... Están en Rosario ellos. Ah, Asociación sí. De la Bandera. Sí. En la agrupación, y lo dirige un joven que está muy interesado en esto, y realiza periódicamente cruce de los Andes. Claro. Lo hacen, eso sí. Es una hazaña que hacen los chicos. Y van adolescentes, van jóvenes. Sí. Y afortunadamente de San Martín han concurrido muchos chicos, han logrado hacerlo. Claro, hay que andar muy bien a caballo, requiere una cierta preparación. Pero incluso que el mayor lo ha hecho, ¿no? Nosotros tenemos el director de una escuela, es una persona bastante mayor, y lo hizo ahora precisamente. Bueno, este año fueron muchos, ¿no? ¿Cómo? También la provincia de San Juan lo hace, me parece. Mendoza mismo. Sí, en Mendoza se organiza. Y San Juan seguramente también. Participan también. Por distintos pasos. Se hizo, creo que el último fue por el paso del Portillo, que no está a lo mejor tan alto, ¿no? Hasta ahora lo hicieron ya por Los Patos, creo que han ido, y por Uspallata también. No es barato, eso es lo que pasa, ¿no? Claro, tiene pero, un costo, claro, tiene un costo, sí, porque hay que... Este año creo que también lo hicieron el ejército. Y se encontró con el ejército chileno. Sí, esa ha sido una ceremonia maravillosa. Sí. Claro, porque estuvo el presidente de la nación. Sí. Y también la presidenta de Chile. Sí. O sea que le han dado la envergadura que merece la circunstancia. Claro. ¿No? Eso es. Me gustó mucho. Yo amo profundamente la historia. Sí. Y la historia sanmartiniana y belgraniana en particular. Porque yo creo que son inigualables esos dos personajes. Tal cual. No se puede medir. No. Y yo siempre digo que los argentinos todos son muy ingratos. Sí. Con los próceres. Sí. No hay a lo mejor palabra que pueda reflejar el verdadero sentimiento que nos provoca a esas personas. Claro. Es tan extraordinario todo que no es suficiente con ponerle el nombre a una escuela, a una biblioteca. No. Es otra cosa. Yo creo que es un sentimiento de agradecimiento y de reconocimiento que no le hemos brindado. Y la estrategia, la preparación que tenía San Martín y la imaginación además. Sí, sí. Hacían que, porque bueno, el norte era imposible. Es por eso que él toma el camino del oeste. Claro. Porque el norte era imposible avanzar. Imposible. Ya estaba, él mismo se da cuenta. Los realistas estaban muy, muy llegando y era imposible. Claro, no claro. Era imposible ni con el ejército, ni con los gauchos. No, estaba no. Complicadísimo. Entonces porque él toma otro camino y otra estrategia. Hay quien habla, un historiador, Maitland,
dicen que el plan de él, de ese hombre, era el cruce de los Andes. Pero una cosa es planificar en los papeles y otra es llevarlo a la práctica. Eso es lo más difícil, claro. Todo, claro. Entonces, imagínate que un cura tenía que preparar las armas ya de por sí, ¿no? Sí. Porque maravilloso. Rayo y Beltrán fue el que preparó los cañones. Gente insólita, toda la que participó. Y porque recién nuestro país se estaba formando, no había profesionales. Ni profesionales militares para hacer absolutamente. Eso también es un por valor. Lo que se encuentra San Martín es apabullante. Porque no era el ejército inglés, que claro, tenía mucho entrenamiento, el ejército español, pero acá no. Para nada. No había escuela militar. No tenían una tradición militar, absolutamente. No, debutaron ahí todos. Sí, 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 sí. Y fue una gran cosa que San Martín se haya puesto al frente de esto, que lo hayan autorizado eso. Sí. Que tiene que ver la logia Lautaro, sí. Y y el adiestramiento que le dio, es decir, no podemos comparar la preparación que trae él, que es un hombre que nació prácticamente en un ejército, claro. A los 11 años ya estaba integrando las fuerzas en España. Pero entonces, muy poquitos de los que estaban con él habían hecho... No, muy pocos. Muy poquitos pocos. Habían hecho algunos estudios alguna militares en España. Claro, claro. Pero, como decimos, él estaba formado de una manera tan espectacular, porque además tenía una condición natural para eso. Eso tenía porque, que tener. No, o sea, preparación e imaginación. Sí, sí, realmente sí, sí, él, sí. La disposición y la autoridad que ejerció. Porque había, el liderazgo que tenía. Había que disciplinar a esa gente, que eran... Claro. No estaba acostumbrada a la disciplina. Claro, porque ahora es lo que hace falta. Es muy difícil imaginarse ahora, porque hay cosas que uno no está entrenado, las ve por televisión y tiene una aproximación de la idea. Pero ahí no existía la televisión. No había videíto posible. No había nada, no había tutoriales. Claro. Entonces esa gente vivía en un mundo muy chico y muy en relación con la naturaleza, y para disciplinarlos no había organizaciones de gobierno prácticamente. Claro. Y además la imaginación que tuvo que manejar para poder realizar ese cruce. Claro. ¿Cómo se, digamos, se valió de este, que era apenas un diletante de ingeniería, que era Álvarez Condarco, cuando lo manda después de la firma de la independencia en 1816, San Martín resuelve enviarlo a él con una carta a Marcó del Pont, que era el gobernador de Chile, sí, para comunicarle que se había firmado la independencia en el Río de la Plata. Pero no era esa la intención, era que Álvarez Condarco levantara mentalmente todo un plano de los caminos que iba atravesando. Iba por el Paso de los Patos, que es más largo el camino, y entonces él dice, seguramente que Marcó del Pont lo va a mandar por el más corto, que es el Paso de Upallanta. Y así se hizo. Se cumplió tal cual. Qué hábil, ¿no? Para pensar todo para eso. Pensar para eso. Para distribuir el ejército en los distintos pasos, claro, y digamos, desorientar al enemigo, ¿no? Exacto, esa era la finalidad, era la finalidad, ¿cierto? Era de toda dividir las fuerzas adversarias. Toda una estrategia. Ahí se están viendo las mulas, los caballos, todo lo que se necesitó. Y la preparación de ese viaje fue extraordinaria. Eran 9.000 mulas que había que pasar por desfiladeros, caminos que apenas pasa una mula, a lo mejor de 30 a 40 centímetros. Muchas se desbarrancaron, claro. Era increíble. Pero previsto hasta los más mínimos detalles. Las provisiones, claro, para como largo. Todos, incluso para los mismos animales. También. Llevaban como 600 vacunos que los iban carneando a medida que lo iban necesitando. No nos olvidemos que eran fuerzas de 5.000 hombres. Claro, había que darles de comer. Claro. No había refrigeración tampoco. No había. ¿Cómo se, no podían llevar la carne cortada? Claro, claro. No podían llevarlo de otra forma. Y el frío que hacía. Una preparación que hacía un alimento muy particular que tenía él, que había resuelto, porque él hablaba con vaquianos, con gente conocedora de la zona y del clima con el cual se iban a encontrar.
No, si pero eso fue, lo va a hacer, empieza en el mes de enero. Claro, y si bien era el mes de enero, había temperaturas de 10 grados bajo cero en la montaña. Más también. Claro, claro. Y entonces había que resistir todo eso. 2 años le llevó preparar todo eso. Así que, bueno, nosotros creemos que... Preparar, entrenar, buscar los medios. Exactamente. Sobre todo entrenar a la gente con lo que cuesta, ¿no? Siempre no, y, cuesta. Y tener las provisiones necesarias. Sí, ¿no? Que sí, 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 sí. Y la ropa para ir y para... Él se quejaba porque el gobierno de Buenos Aires no lo apoyaba, no apoyaba. Con lo necesario. Sí, sí, sí. Eso sumado, por eso digo, la escasez económica, el padecimiento de todos, porque no nos olvidemos que al gobierno también le reclamaban en ese momento, tenía la guerra en el norte también con Güemes y con Belgrano y también en el Uruguay, ¿no es cierto? Claro. con los portugueses y por todos lados también con los realistas. Entonces, claro, el gobierno no daba abasto para sostener todo eso, además que tal vez mala voluntad podría haber habido. Claro. No lo sabemos, porque es difícil analizar la historia desde la actualidad, ¿no? Sí, no sé. La historia hay que analizar en su mismo contexto, ¿no? Claro que sí. Pero de todas maneras, era San Martín un personaje muy diferente de lo que había acá en la zona, salvo los españoles que eran preparados, pero no había tanta gente que lo entendiera en la dimensión esa, ¿no? Claro, claro. Y muchos no estaban muy de acuerdo, porque los temas políticos también hicieron mucho ahí, con esa, digamos, unión de los argentinos y los chilenos. Claro. Ese acuerdo tan importante, porque si no teníamos el apoyo de Chile, no se hubiera podido tampoco realizar toda esa campaña. Claro, claro. Y el abrazo maravilloso de O'Higgins. Sí, sí, sí. Después sí. De la batalla de Maipú, O'Higgins y San Martín, bueno, después el año siguiente, ¿no? Que hoy justo es la fecha de la batalla de Maipú. Hoy, exactamente. Por eso me gusta este horario que han adoptado, sí. Porque justo a las 5 de la tarde aproximadamente, cuando ya más o menos se ocultaba el sol, es cuando termina la batalla de Maipú, claro. Después de unas peripecias tremendas. Terribles, porque lo hizo en forma oblicua, entró por distintos lugares, pero aparte... Eso de la forma oblicua es muy interesante, tomado de Epaminondas, ¿no? El famoso general griego, claro. Y pero no sé bien en qué consiste, debo confesar, porque no conozco. Creo que hicieron así como una operación pinza. Era, pinza, claro, debe ser. Tomando de distintos lugares. Por distintos lugares y los encerraron. Para converger ahí, claro, exactamente. Claro. Sí, eso sí. Era lo sorprendente. Porque no nos olvidemos que él era un gran jugador de ajedrez. Y eso es... se maneja como una jugada de ajedrez. Claro. Porque él de pronto adelanta, seguramente van a, con su catalejo observaba el movimiento de los realistas. Y entonces él decía que se estaban equivocando mucho. Dice, seguramente el triunfo es nuestro hoy. Dice, no pensé que fuera tan tonto. Y entonces hace esa esa estrategia, decimos, es una estrategia oblicua. Van entrando por distintos lugares y lo van mandando en distintos momentos. Claro, así es. O así sea es. Que confunde a los realistas. Al enemigo. Claro. No sabían por dónde iban a aparecer, entonces los sorprendían y quedaron en una encerrona. Claro. Sabías, había sido herido en la batalla de Cancha Rayada. Sí, herido y todo lo que herido y todo se presenta. En el abrazo maravilloso. ¿Ustedes estuvieron en Maipú, en Chile? Yo tuve el gusto de ir. He ido varias veces. Hay una, como sabemos, fue elegida la Virgen del Carmen, protectora del ejército. Y ahí hay restos de la iglesia antigua y hay una nueva iglesia importante en el lugar. Y está el monumento del encuentro entre San Martín y O'Higgins. Un momento precioso ahí, así. Hacen ceremonia. Nos queda pendiente ir, que tenemos que ir. Habría que armar algo lindo. Sí. Podemos ir una visita. Yo estuve en Chile, pero no fui a. Yo no fui a Chile, pero. Ahora está yendo mucho con Chile. No ver el abrazo de Chile. El tema histórico no. Y podemos encontrarnos con los historiadores chilenos y armar. ¿Y cómo no? Armar un abrazo
también simbólico. Más en este año, el año próximo va a ser el bicentenario de la batalla de Maipú. Bueno, claro, porque fue el 5 de marzo de 1818. Y esta época es muy lindo el clima en Chile. Bueno, vamos para el año que viene. Porque cuando fue el bicentenario de las invasiones británicas, la verdad que fuimos al Uruguay. Acordamos con los historiadores uruguayos y fuimos hasta allá. Qué lindo. El 4 de agosto nos recibieron los del Uruguay, nos mostraron todo donde habían estado, lo que era la brecha, salió el dinero de Puerto Viejo y volvimos y quedó muy bien eso. Así que ahora podemos ir a Chile. Bueno, creo que hay que hacer un corte de la radio, ¿no? O quieren pasar un poco del video de San Martín y le damos el pase a la radio. Porque a la media hora, si se cansan de escucharnos y cortan un poco y ponen la tanda de la radio. Bueno, así que vamos a ir programando para ir a Chile y encontrarnos con historiadores de tiempo. Porque ya nadie... Para contar, para decir, para opinar. Hoy todos tenemos la posibilidad de hacer...